señores, el segundo combate de esta velada será de 3 asaltos, cada uno de 3 minutos. También de carácter amateur, categoría de peso mosca. En la esquina azul, como un récord de 2 victorias, apenas 4 caídas, 1.69, 56 kilogramos en la báscula. Representa al Capone BJJ desde Lima, Perú, el Tejón Jesús Sánchez. Su rival, ubicado en el córner rojo, desde Guayaquil, Ecuador, con 4 victorias, apenas 2 caídas, 1.73 de estatura, 56.2 kilogramos en báscula. Representa al FFC Team. ¡Aquí está Sebastián Gaibor! ¡Marco Heredia tiene chamba, maestro! Peleadores listos. Marco Heredia listos, dando las últimas indicaciones para esta segunda pelea de carácter amateur. ¿Preparado, Goku? Listo, 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 José Carlos. Vamos a lo que vinimos. Lo veo como otra actitud a Gaibor, fíjate, ¿eh? Desde sí. La presentación, no sé usted. Sí, tiene otra compostura. Vamos a ver cómo se desarrolla en el combate. Uy, ¡upa! Comienzo agresivo del ecuatoriano, maestro. Bonita patada a la parte alta, ¿no? De Jesús en el Tejón Sánchez. Sí, señor. Otro combate internacional, como nos tiene acostumbrado esta promotora de la Fusion Fighting Championship, Perú versus Ecuador. Y Gaibor siempre agresivo desde el vamos. La pelea internacional. Low kick del Tejón Sánchez, la segunda consecutiva. Cómo han avanzado las artes marciales. Ahora vemos que en la escena amateur ya se ven peleas internacionales. Sí, señor. Y esto es una movida que no para de crecer, querido James. No para de crecer, prospectos con una edad muy avanzada, ¿no? El nivel de estos chicos de verdad que está muy bueno. Así que vamos a ver cómo se desarrollan de aquí en un par de años. Sí, señor, se venía plantando el Tejón Sánchez. Buscaba una patada oblicua. El contraataque de Gaibor, que busca con esas combinaciones magullar a su rival, al Tejón Sánchez. Veremos. Eso, ¿no? Ese 1-2 muy sólido, ¿ah? ¿Eh? Sí, señor, pero la persecución era del Tejón como otra high kick. Y ya sabemos lo que pueden hacer las high kicks. Evento de las MMA. Te pueden abrir el camino a la victoria. Bien plantado. Sí, interesante choque de guardias, ¿no? Nunca había visto un zurdo enfrentarse a otro zurdo. Normalmente es un zurdo versus un diestro. O dos diestros. Sí, señor. Exacto. Por mayoría. Ahora, dicho eso, hoy por hoy hay que manejar las 2 guardias. Sí, ¿no? Claro que sí. Para sobresalir hay que manejar ambas guardias, ambos perfiles. Veremos. Avanzando Gaibor. Ahí está el recto. El jab por parte del natal de Guayaquil, Ecuador. ¡Upa! El contraataque del Tejón. Bonitas también es peligrosísimo. ¿Eh? Castigando con esas low kicks a la parte baja de la pierna de Sebastián. Y Sebastián tiene de su lado el alcance, ¿no? ¡Epa! Grande para la categoría. Sí, señor. 1.73 para Gaibor. 1.69 para Sánchez. ¡Epa! Amenazando con ese ganchito. Sebastián. ¡Epa! Sintió esa mano zurda. Y esa izquierda entró en todo el rostro de Gaibor. 10 segundos finales. ¡Epa! Lo tocaron al Tejón y esto sigue. Uy. Lo tocaron al Tejón y final. Cerró bien este round Sebastián Gaibor. Escúcheme, 10 segundos más y no sé qué decirle. ¿Ah? Menos mal que son 3 minutos. Sí. Lindo combate, le digo. ¿Eh? Sí. Parejo, terminó picante. Y de buen nivel, sobre todo. Bueno, hay que mojarse, James. ¡En su tarjeta! ¿Cómo la vio? 10-9 para Sebastián Gaibor. Sobre todo por ese knockdown del final. Sí, ¿no? Claro que sí. Ese knockdown le da completamente el round. Un knockdown, un derribo, marca la diferencia en un combate que se presta parejo. Y Gaibor lo tuvo de su lado.
Esa mano, terrible zurda. Buena izquierda. Tremenda la réplica. Ahora, no quiero ser prematuro, pero noto una marcada evolución en Gaibor desde su último combate. Sí, de verdad que la primera pelea la tomó con pocos días de aviso, de corto aviso. Ahora tuvo casi mes y medio para prepararse y ahí podemos ver el resultado, ¿no?, de los entrenamientos. Ahora, convengamos que igual es un periodo corto para hacer un campamento, ¿no? ¿O no, Goku? Sí, claro que sí. Un mes y medio de verdad que no es mucho tiempo, pero igual él estuvo preparándose. Eso versus, no sé, un aviso de 10 días, una semana. Sí, es incomparable. Hay una diferencia enorme. Damas y caballeros, nos metemos de lleno allá mismo. En el segundo asalto, segundo combate de esta velada, la número 72 de la Fusion Fighting Championship. Comenta, analiza. James Goku y un tope en Movistar. Sí. No le gustó nadita al Tejoma. La próxima hora de Sánchez. Muy agresivo el Tejón. Sácate de acá, le dijo Sebastián Gaibor, el de Guayaquil, Ecuador. A ver. Otra vez plantados en el centro de la jaula. Buenos golpes rectos, buen desplazamiento. Sebastián Gaibor tiene muchas habilidades en la pelea de pie. Eso, ¿no? Hasta aquí caminó muy bien el combate Gaibor. Y esa zurda tiene poder, le digo. No tira para marcar, tira para acabar con el Tejón. Low kick que pasaba de largo de Sánchez. En donde conecta otra vez esa mano zurda. ¡Upa! Entró en la derecha. La izquierda y la zurda. Y la derecha. Sí, señor. Esos ojitos como que le brillaron a Tejón Sánchez. Oiga, los pajaritos de Street Fighter. Usted jugó Street Fighter, ¿no? Dígame que sigo. Ah, yo soy millennial. Usted vino unos añitos luego, pero... ¡Epa! Uy, bonita frontal al rostro de Tejón Sánchez. Sebastián Gaibor está sacando todo el arsenal de striking que tiene y se puede ver ahí. Sí, señor, lo lleva al suelo el Tejón Sánchez a Gaibor. Vamos. Recordemos que Sebastián Gaibor, espalda al piso, tiene bastantes recursos, así que vamos a ver cómo se desarrolla el combate en esa área. Extremidades largas, ¿no?, propicias para un triángulo, por ejemplo. Recordemos que Sebastián tiene la cinta azul, pero no quiere saber nada en el piso. En lo absoluto, otra vez, el combate de pie. También en este segundo asalto. Lowkin la venía chequeando, el contraataque del Tejón Sánchez que avanza, que tira a la derecha. Uy, está herido, ¿eh? Tiene que presionar un poquito más. A ver. La frontal por parte de Sánchez, la segunda consecutiva. Ataque a piernas del Tejón. De largo esa rodilla. Auri Sánchez ya respira de manera muy pronunciada para hacer el segundo asalto apenas. Esos golpes le han hecho mucho daño, entonces eso de verdad repercuta, ¿no?, en el físico del Tejón Sánchez. La persecución de Gaibor. Aquí está Sebastián, está tocado el Tejón Sánchez. Termina esa pelea, creo yo. Gaibor por encima, dominante, acaba bien también en este segundo asalto. Atento Marco Heredia. Por encima... También tiene recursos Sebastián. Vamos a ver cómo se desarrolla. Y baja y pega con los martillos, uno tras otro. Atento Marco Heredia, martillo tras martillo. Pega, 10 segundos finales. La va a parar Marco. ¿Ah? Si no se defiende inteligentemente el Tejón. Veremos. Otro martillo. ¡Ah! La paró. Señoras y señores, se terminó, Goku. Se terminó nomás. ¿Se terminó por el round o es que ganó? Yo pienso que ganó. Te juro que la intervención de Heredia para mí era de acabar el combate. Sí, de finalizó la pelea. Se entremezclaron la chicharra. Y es que estuvo... Y cerca. La separación de Heredia. Sí. Bueno, acá sí, 2 segundos y adiós. Interesante. Se terminaba. Interesante, ¿eh? Vamos a ver un tercer round donde Tejón está muy lastimado y Sebastián ha crecido bastante en los minutos de combate. Para mí 19. Esto para Gaibor, ergo un 20-18. Para usted, Goku. Igual. 20-18 para Sebastián Gaibor. Acá los highlights, los mejores pasajes. Bien. No, y con los martillos acabó sólido también. Como manifestamos en el primer combate, lo único que le queda al Tejón es acabar con su rival. Y a sometimiento y a knockout. Sí.
dos rounds en contra. Esto extraoficialmente, siempre decimos. A veces hay sorpresas que uno... ¿no? O puede pasar en la jaula. Por eso, no hay que dejarle los combates a los jueces. Y Goku lo sabe muy bien. Por eso ya está visualizando a Abril. Como una determinación que he podido constatar, señores. Finalizar, finalizar. Esa es la palabra que me repito todos los días cada vez que me levanto. Yo le diré desde acá, finishing. Finish. En marcha el tercero y último de este segundo combate de la noche. Gaibor versus Sánchez. Uf, qué lindo recto, ¿ah? Y eso lo prende más a Tejón, pero vamos a ver que no... que no vaya de esa manera. ¡Epa! ¡Está tocado Sánchez! ¡Qué cerca esa high kick! ¡Epa! A la derecha del Tejón. Todas las manos de Sebastián están entrando. Eso, ¿no? Sí. ¡Qué mentón que tiene! ¡Epa! ¿Cuántas manos han conectado ahí? A la cabeza del Tejón Sánchez. Y lo abraza Gaibor. Tiene que sacar un poquito la cadera para que pueda ganar la espalda. Porque tiene ahí... la mataleón. Lo retiene Gaibor. ¿Hay futuro o no en esta posición, Goku? Sí, sí, sí. Está buscando la espalda. ¡Epa! Sí, esto se puede acabar en breve, damas y caballeros. Gaibor, a nada de la victoria. Gaibor, 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 Gaibor. ¡Final! ¡Victoria! En el tercero para Sebastián Gaibor. Finalizando. Qué bonito. Qué linda finalización de Sebastián Gaibor. Como te dije, ha mostrado un arsenal muy importante en la jaula. Un chico con mucha proyección. Vamos a ver qué le depara el futuro para Sebastián Gaibor. Qué recuperación, ¿eh? Qué evolución de Sebastián. Muy bien, Gaibor. Yo soy arrecho, locura. No se olviden de mi nombre, voy a estar en un PC. Te lo aseguro, tengo un equipazo. Estoy listo. Damas y caballeros, al minuto del tercer asalto, vía Mataleón, desde Guayaquil, Ecuador, Sebastián Gaibor. Gran performance de Sebastián Gaibor. El abrazo con sus coaches.